para evitar que el movimiento al socialismo logre la destitución de la alcaldesa. Sin embargo, esta investigación de oficio continúa y se desarrolló esta audiencia de medidas cautelares que podría determinar su detención. Quiere tomar la alcaldía del Alto y yo como diputado no voy a permitir que el MAS tome la alcaldía del Alto. No me voy a prestar al juego sucio del MAS que maneja la justicia. Por lo tanto, hemos presentado al Ministerio Público que nos estamos retirando del proceso. Sobre el tema, información en vivo en Telepaís con Cristian Seiler, que se encuentra en la audiencia cautelar de la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. Adelante con usted. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos acá en juzgados en el sexto piso. Como pueden ver, la audiencia está llevando a puertas cerradas. Hay importante resguardo policial, pero también sabemos de que solamente incidencias procesales están llevando a cabo desde las 3 de la tarde. Todavía no se ha instalado la audiencia como tal. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de que esto ocurra en los próximos minutos. Esperemos que se instale de una vez la audiencia que ha empezado justamente y que, bueno, ya lleva buen rato justamente demostrando de alguna manera ambas partes, las pruebas y las muestras justamente que tienen. A partir de eso, pues verán si se va a instalar o no la audiencia de la alcaldesa de Ciudad Alto, Soledad Chapetón.